decir, el que se compró los pochoclo, cómaselo tranquilo mirando los Juegos Olímpicos, 3 horas de Juego Olímpico. Queremos saber cómo está atravesando todos estos días, su relación con Alberto, ¿puedo contactar? Mírame un segundo, por favor. ¿Algo que nos quiera comentar respecto a Alberto? Vilma, ¿algo que nos quiera decir? ¿Pudo contactarse con Alberto? ¿Cómo fue con su relación con Alberto? Es vergonzoso que alguien padezca violencia por ser mujer. Acoso telefónico. Terrorismo psicológico. Todo el día tenía que estar en el teléfono. ¿Y alguien se cree tan macho como para dominar a su hembra? Eso no se puede soportar más. Abría la puerta, pero no es que me golpeaba la puerta para entrar, ¿eh? Abría la puerta así, portazo. Si yo me iba de Olivos, iba a ser un escándalo. Me da vergüenza que en la Argentina una mujer padezca violencia de género. No inventes. No inventes porque de verdad que parece una... El jueves me lo tomé como una estupidez. Y debemos denunciar a los violentos que por la sola condición de género avasallan a una mujer. Esta persona estuvo durante 2 meses amenazándome día por medio con que si yo hacía esto, si hacía lo otro. Que se iba a suicidar. Vulnerable, nos vuelve una sociedad horrible. Y me la recontra mil banco y no me victimizo. No ando llorando por los programas de todas las cosas que dicen de mí. Pero esto sí lo tengo que frenar. Esto no quiere decir que cualquiera llega y dice, a mí me pasó tal cosa, entonces yo le creo. No, no, no. Yo te voy a escuchar y vos vas a tener que probar lo que estás diciendo. Que mirado en retrospectiva, debí haber tenido más cuidados. Evidentemente no los tuve. Tres minutos pasan de las 12 del mediodía. Bienvenidos al noticiero de A24. Winokur sigue declarando la ex primera dama, Fabiola Yáñez, en el consulado o con intermediación del consulado, y sigue explicando en detalle lo que vivió en los últimos meses, justamente, de la presidencia de Alberto Fernández. Sí, es una ampliación de la carta que presentó ayer. El expresidente había pedido a través de su defensa poder participar, que su defensa pueda participar de esa declaración para hacer alguna pregunta. Esto fue rechazado por el juez Ercolini, que no aceptó, dijo que hay que proteger el derecho de la víctima a poder hacer su denuncia en tranquilidad. Duras críticas de la abogada de Alberto Fernández sobre esta decisión del juez Ercolini, que plantea, bueno, acá no hay una persona que necesite dar en privado su testimonio, dado que el testimonio de Fabiola Yáñez ya fue público en la entrevista que dio el fin de semana con Infobae. Entonces hay un pedido de la defensa de Alberto Fernández de poder participar. Esto fue rechazado por el juez Ercolini. Eso estamos tratando de ver qué es lo que va a ampliar. Acaba y aportar extra. De hablar hace algunos minutos la abogada de Alberto Fernández. Sí. Ya voy a ir a eso. Cata, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Buen día. ¿Qué mirada tenés de lo que está pasando? Bueno, a ver, lo que pasa es que Alberto Fernández tiene una estrategia judicial que lo que se dice es que es él en las sombras, porque ningún abogado relevante quiso defenderlo en la causa por violencia de género, que es deslegitimar la palabra de la víctima. Sí. Entonces, en este caso, el pedido de Mariana Gallego para que no esté presente la abogada tiene que ver con protegerla a Fabiola, dado que Alberto Fernández sigue teniendo mucho poder, es un expresidente que dejó el poder hace 7 meses y que salió a hablar, finalmente salió publicada la entrevista en El País, donde, de nuevo, pone en duda la palabra de la víctima, la trata de tirar abajo, la trata de descalificar, de humillar. Entonces, protegieron a la víctima tratando de apartar a la abogada por este tema. Déjame ver qué está pasando en vivo en Puerto Madero. Queríamos abrir unos minutitos con esto. Este es el departamento de Alberto Fernández, sigue allí. Ya voy a ir al tema Loan, en minutitos nomás. 2 meses sin Loan, pero esta es la apertura. Alberto acorralado. Voy a volver en algunos minutos allí a Comodoro Pi cuando tengamos la cronista que nos pueda contar qué es lo que está pasando, cuál es la situación que se está viviendo. Y acaba de hablar la abogada de Alberto Fernández en Comodoro Pi, donde se traslada obviamente el centro de la escena. Dijo esto, escúchenlo. Tampoco se me permitió dejar el pliego, ¿eh? Eso es lo que quise dejar constancia. Okay. ¿Qué dice el pliego que usted trajo, doctora? Es mi pliego de preguntas. ¿Cómo tomó el expresidente que no lo dejen estar? No hablé con él todavía. Doctora, ¿qué la motivó a tomar este caso? Soy abogada.
Doctora, usted conoce... No es un caso común, digamos, de violencia de género que se dan, pero... No, he tenido muchos casos de violencia de género, de abuso. He estado en muchos casos. A veces son víctimas unas mujeres, a veces son víctimas niños, a veces la víctima es el padre que está mal denunciado. ¿Cree en la palabra del expresidente? Bueno, yo creo en lo que me dice mi cliente. Igual tiene la versión de los hechos de Alberto Fernández. ¿Está la foto? ¿Ha hablado con él personalmente? No voy a hablar más. El expediente, yo lo que quiero dejar constancia es de lo que sucedió en este acto. Una persona tiene derecho a denunciar. La otra persona tiene derecho a defenderse. Y no creo que sea. Veremos lo que hagan en el expediente. Se enteran primero ustedes que ya. El mediodía hasta ahí, la doctora Carreira, la abogada de Alberto Fernández. Doctora Rania, o sea, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Se habló mucho ayer de violencia reproductiva, que es un término que aparece justamente en el escrito. Sí. ¿Qué es esto? Bueno, violencia reproductiva, entiendo yo que en el caso de Fabiola lo dijo porque ella denunció que la obligó a hacer un aborto en su momento, ¿no? La violencia reproductiva tiene que ver con este tema específicamente, cuando tu pareja te obliga a realizar un aborto que uno no quiere hacer, o por el contrario, te obliga a cuidarte con algún método anticonceptivo por sobre otro, ¿no? Todo eso es violencia y es muy difícil de probar. Esto también hay que decirlo, claro. Lamentablemente, porque hace a la intimidad de la pareja. Entonces, Miraba, doctora, porque hay algunos ejemplos que incluso surgen de la ley 26.485, que es la ley justamente que tutela y que protege a las mujeres, y ahí se habla de violencia sexual, de violencia obstétrica y claro. De violencia contra la libertad reproductiva. Y cuando se profundiza esa idea de violencia contra la libertad reproductiva, que es un tema muy interesante para profundizar, y ahora van a ver una placa, se pone esta definición que van a ver ustedes, que es aquella violencia que impide decidir si tener hijos o hijas, si no tenerlos. ¿Cuándo tenerlos? ¿De qué manera? ¿Qué intervalo entre un embarazo y otro? Esta es la estructura en la que se basa justamente el escrito que presentó Mariana Gallego, que es la abogada que representa justamente a Fabiola Yáñez, ¿no? Que además se da en el marco de distintos tipos de violencia en todos sus contextos, porque tenemos agresión física, agresión psicológica, habló de terrorismo psicológico, ¿no? Claro. De todas las variantes de tipos de acoso y de violación justamente a toda su Ahora, persona. Usted decía que esto es difícil de probar. Es muy difícil de probar justamente lo delicado que tienen los delitos de este tipo, de violencia de género, es que son muy difíciles de probar porque se dan en el seno de la familia, de la intimidad, y si no tenemos un golpe, como fue el caso, no hay prueba, difícilmente claro. Se le crean a la víctima. Por eso hay tantas leyes, tanta normativa, por eso felicito nuevamente al juez Ercolini, que ya lo hice en este programa, sí. Con esto que me estoy enterando por ustedes, de que se negó a que esté presente la abogada, porque es una forma de proteger a la víctima. Sí, porque tenemos esta ley de protección. Ahora quiero hablar de ese incidente procesal, doctora, exacto. Porque se dio un incidente procesal que lo tuvo a un Alberto Fernández insistiendo, presionando para participar justamente de la audiencia. Dame la imagen en vivo del departamento de Puerto Madero. Ya voy a ir también a Comodoro Py. Porque allí en Puerto Madero es donde está justamente Alberto Fernández. Pablo. No, yo quería preguntarle a la doctora, ¿cómo sigue esto en términos generales? O sea, porque ahora tenés una víctima a la que hay que creerle, bueno, en este caso un expresidente, un acusado que dice yo no fui. Habló de que se invierte la carga de la prueba, algo que técnicamente no es correcto, no es eso técnicamente, si lo podés explicar también. ¿Cómo sigue a partir de ahora? ¿Cómo hace la justicia para verificar quién dice la verdad y quién no? Exactamente. Bueno, te corrijo lo primero. No es que hay que creerle, hay que escucharla principalmente, ¿no? Una víctima de violencia. Hay que creerle, obviamente, si no, estaríamos llenos de denuncias, que uno va a denuncia y total me van a creer. Okay. Después hay que apoyar con pruebas. El tema es, como vuelvo a lo que dije anteriormente, que son muy difíciles de probar porque suceden en la intimidad. Entonces acá va a tener mucha relevancia toda la prueba aportada, que me parece que mucho ya lo conocemos y mucho seguramente vaya a producirse. La abogada de Fabiola seguramente va a aportar un montón, ofrecer mucha prueba que va a producirse en el transcurso de estos días, entre ellas declaraciones testimoniales, que en estos casos es muy importante, ¿no? También. Claro, porque de hecho además Fabiola en el escrito que presentó ayer y ahora probablemente
por alguna información que podemos tener por fuentes judiciales, siga ampliando en el sentido de nombrar mucha gente que estaba en el entorno diario. Imagínense que si los golpes y la violencia psicológica que denuncia Fabiola es desde 2016, y sobre todo una vez que Alberto Fernández llega a la presidencia, en la residencia de Olivos había médicos, había un montón de gente. Bueno, hoy se empezó a hablar, Cata, se empezó a hablar de la unidad médica presidencial. Bueno, que lo nombró ella. Dame su siempre la imagen, no vengamos al piso, dame la imagen de lo que está pasando en Puerto Madero, lo que está pasando allí, porque es ahí donde puede llegar a salir el expresidente, y en minutitos vamos a estar en Comodoro Pi. ¿Sí? ¿Qué me decías, Cata? No, Facu, perdóname, pero lo que se habla del médico de Alberto, de la Quinta de Olivos, porque ella lo menciona en el escrito judicial, en su declaración por escrito de ayer, que probablemente hoy le repregunten un poco más en esta audiencia que está sucediendo en estos momentos. Porque ella ya en ese momento lo que cuenta es que en un momento Alberto Fernández le pega una piña en la cara y ella se va de viaje a Misiones, y cuando vuelve, no estoy reproduciendo lo textual, pero es un poco lo que cuenta en la declaración de ayer ante la justicia, que el médico este le habría indicado para tratar de tapar el golpe unas gotitas de árnica. ¿Pablo? Sí, estamos hablando de Saavedra, que era el jefe de la unidad médica presidencial. Por eso aparece la lupa puesta sobre lo que pasaba en la Quinta de Olivos. Esa Quinta de Olivos que actúa como una especie de, más allá de ser una quinta, una especie de palacio a la que muy pocas personas podían acceder. Hay alguna serie de colaboradores, tanto de Alberto Fernández como de Fabiola, que pueden llegar a saber o tratar de ayudar a tener algunas luces sobre algunas cuestiones que pasaban, pero no mucho más. Por eso la pregunta que le hacía la doctora de cuáles son los recursos que tiene la justicia, y lo digo, lo pregunto en abstracto, más allá de este caso, en abstracto, ¿cuáles son los recursos que tiene la justicia? ¿Qué puede hacer? ¿Puede tomar la declaración, hacer pericias psiquiátricas a uno y al otro, ver el perfil del agresor, de la víctima? Absolutamente. Contarse un poco eso. Sí, por eso, y aprovecho para contestarte que no te respondí el tema de la carga de la prueba, que se está hablando mucho estos días y a veces se confunde. En principio general, quien denuncia un hecho tiene que probarlo. Uh-huh. La inversión de la carga de la prueba que se dan estos delitos de violencia de género tiene que ver con que justamente esto que vos decías del de creerle, no es que le creemos, la escuchamos, y como esta persona está denunciando y es tan difícil probar este hecho de violencia, se invierte en la carga de la prueba. Quiere decir que el demandado en este caso tiene que aportar pruebas para decir yo no fui, yo no le pegué. Entonces no nos sorprendamos que van a aparecer ahora cuestiones como ella es la enferma, tenía un tratamiento estético, no, y las más, la más, la más cantidad de excusas que vamos a poder encontrar, doctora, porque va a ser parte de la defensa, ¿no? Pero seguramente vos tenés mucha más experiencia en estos casos que nosotros como periodistas, pero en los casos de violencia de género, es la explicación, la excusa, la estrategia más normal del violento poner en duda la palabra de la víctima y empezar a menospreciarla, como hizo en toda la relación, psicológicamente y con maltrato físico, y hacer que sea una mala víctima, una víctima a la que no le crees. Mira, de los casos, la nota del País, de hecho, Alberto Fernández lo que dice es, era una relación violenta. Sí, que digamos, Cata, la defensa mediática que ensayó, y ayer lo hablábamos a última hora con Wino, es una defensa muy pobre. Es una defensa casi que lo incrimina. Pero vos, exacto, casi que lo incrimina. Yo lo que les quiero sumar a esto, y me gustaría que la doctora lo explique. Esperá, que ahí estamos en vivo, ahí estamos en vivo con la imagen del departamento de Puerto Madero de Alberto Fernández. Cualquier movimiento, me voy urgente en vivo allí, y cuando tengamos el vivo de Comodoro Pi, voy a ir a Comodoro Pi para darle movimiento y mostrar que estamos en vivo en diferentes lugares. Cata, perdóname, dale. No, mi pregunta es que lo que estamos asistiendo no es solamente una estrategia floja o como sea, porque creo que ya nadie le cree a Alberto Fernández, pero más allá de eso, es muy violenta, porque es Fabiola y cualquier víctima de Alberto Fernández está 24 horas mirando esto por televisión. Y él iba a estar 24 horas escuchando su estrategia judicial de construir una mala víctima mentirosa para defenderse. Una vez más, está utilizando esto. Mi pregunta hacia la doctora es,
si esto no es típico de alguien que ejerce la violencia contra las mujeres, sí, ya sea física, sí, mental, sí, económica. Absolutamente. O sea, que vos decís que la violencia se extiende, Katy, y sigue sucediendo. Exacto. Que ese es el otro tema, doctora, que podemos hablar. Hay amenazas. Perdona, me avisan si estamos en vivo en Comoro Pi, voy urgente allí porque están pasando, por supuesto, cosas, o si podemos ir en vivo a sigue, Puerto Madero. Para, sigue declarando, Fabiola, ¿eh? Está pasando sigue en vivo pasando eso. En este momento, dicen que está muy tranquila. Que está más tranquila que en la entrevista. Se ve que la liberó la entrevista que dio. Bueno, puede ser. Está más tranquila y más centrada que en la entrevista. Y es una declaración muy larga. Mirá esto. Por lo menos una hora más de declaración. Mirá, está aportando datos muy interesantes. Lo vamos a tener en vivo cuando termine. Mirá esto. Como vamos mujer, a declárese al señor Fernández, persona no grata, en Riverview. Esto generó un incidente muy fuerte en este lugar donde estamos en vivo permanentemente viendo cuáles son los movimientos de Alberto Fernández. Hace minutos, en Madrid, así entraba Mariana Gallego a la audiencia que todavía se extiende. Estamos obviamente comunicándonos todo el tiempo para ver qué es lo que está sucediendo. Dame el ingreso de Mariana Gallego en Madrid. Pasaba esto hace instantes. La petición y sé que se resolvió. Me alegro mucho. Mariana Gallego, sin hablar, como corresponde, fíjense la cantidad, Cata, Pablo, Analía, de medios que hay allí en el lugar, porque esto está concitando un interés de medios internacionales. Claro, ¿no? ¿Cuántas veces escucho que un expresidente le pegue a su mujer? No, nunca. A una mujer. Uh-huh. Nunca. Creo que es la primera vez que escuchamos que un presidente democrático le pega a su mujer. Sí. Y que además abundaron pruebas que ya constan en el expediente antes incluso de que ella pueda llegar a declarar. Entonces, claramente es un escándalo internacional si le sumás a que Alberto Fernández se sumó a todas las banderas del feminismo. Claro, ¿no? Claro. Pero claro, un poco hablando de la estrategia del expresidente, que yo decía es típica de alguien que ejerce la violencia contra las mujeres en todos los puntos de vista, le preguntaba a la doctora si eso era algo típico de los violentos. Es algo típico de los violentos, es de manual, siempre decimos los que nos dedicamos a familia y temas de género. Y además estemos muy atentos a las pericias psicológicas que me preguntaban recién, si también tienen las herramientas desde el Poder Judicial de hacerlos, por supuesto. Sí. Y en general, les voy a adelantar algo, los hombres no quieren hacerse estas pericias. Claro. ¿Sí? Claro. Se niegan a hacerse estas pericias. Hacerla. Así que estén atentos quiero a lo hablar que va a pasar. Un poquitito, doctora, del incidente procesal. Que esto suena engorroso explicarlo, pero es muy sencillo explicarlo, que es ni más ni menos que la justicia protegiendo a la víctima en otra instancia, diciéndole al abogado o a la abogada, en este caso de la parte, que es Alberto Fernández, pere, porque necesitamos que la víctima declare y participe la audiencia ser acorralada, sin ser hostigada y sin que continúe justamente ese daño. Alberto Fernández insistió que quería entrar, que quería participar. Es comprensible esto, porque básicamente él quiere ejercer y tener derecho a ejercer su defensa, ¿correcto? Sí, que lo va a hacer, que nadie se lo niega de ninguna manera. Lo que pasa es que justamente estamos hablando de un delito de violencia de género, que tenemos un montón de leyes, no solamente la que mencionábamos antes del 2019, que ya tiene 15 años, sino otras más recientes desde el 2017, unos años atrás, que habla sobre la protección de la víctima de la violencia. Y en este caso, por eso decía que el juez Ercolini actúa nuevamente respetando los derechos de la víctima. En otra causa, de cualquier otra cosa, donde se esté sustanciando cualquier otro tipo de delito, está muy bien que quieran ejercer el derecho de defensa. Acá no le están diciendo no podés ejercer tu derecho de defensa. Le están diciendo, mira, no podés en este momento. Porque no es necesario. Recordemos que no es que el expresidente se portó como debería portarse después de una denuncia tan grave. Fabiola denunció y dice que tiene pruebas y así lo declaró y el juez Ercolini por eso la protege, que el expresidente la amenazó con suicidarse también, típica conducta de un violento, si ella denunciaba. Quiero ir de vuelta en vivo a Comoro Pi a ver qué está pasando allí en Comoro Pi. La imagen de Puerto Madero, la imagen del departamento, ¿sí? En donde prácticamente el país mira qué es lo que pueda decir Alberto Fernández. Lleva varios días recluido. Sí. Tiene un entorno cada vez más chico y más no, chico. Y algo muy importante, lo que dice la gente de su entorno es no se deja asesorar. No es un hombre que se deje asesorar. Por eso la entrevista que leímos ayer, que en realidad había sido el viernes, que hubo un proceso, un periodo de... Fue previo a que se conocieran las declaraciones de Fabiola.
digamos, nosotros lo leíamos y comentábamos eso. Parece alguien errático, con un discurso errático, mal preparado para una instancia de este tipo, casi autoincriminándose, como planteaba Cata hace un rato. Entonces, esto tiene que ver con que Alberto Fernández, como pasó cuando era presidente, sí, no se deja asesorar, ni en términos de comunicación, no, ahora, ni tampoco da la, en términos legales. No sé qué mirá tenés, Cata y Pablo, pero da la sensación que cuando uno revisa parte de los escritos, este es el pedido de que sea aceptada como querellante por parte de Fabiola. Voy a la 1, le digo al dire. Este es el pedido en donde Fabiola solicita ser querellante, que por supuesto se lo van a aceptar. Lógicamente, sí, en otra jurisdicción como Provincia de Buenos Aires se llama particular damnificado, es ella la víctima. Ahora, decía recién Winokur, cada palabra que va sumando Fabiola Yáñez es de alguna manera ir sumando un tono de mayor tranquilidad, pero también de mayor información. Esto empieza, primero, con aquella nota que le da el portal Infobae, uh-huh, luego empieza a filtrarse información del escrito, luego empieza a conocerse detalles de lo que estaría declarando ahora, y da la sensación que cada vez hay más información para tener en cuenta y para empezar a pensar por qué Fabiola Yáñez habla en plural. Nótenlo esto. Escuchen nuevamente la entrevista de Infobae, y cuando ella dice en un momento determinado, porque ellos me tenían, porque ellos me decían, porque... Y yo me acordé rápidamente aquel triángulo al que hizo referencia una mañana acá Winokur, donde la justicia empieza a poner la mirada. Cuando hablo de un triángulo me refiero intendente de casa de Quinta Olivos, la propia María Cantero. Digo, empiezan a aparecer otros personajes que por ahora uno mira conducta del expresidente, la denuncia de la propia Fabiola. ¿Hay más, Winokur, de esto? Sí, Fabiola con el entorno tenía diferencias muy fuertes. Ella sentía además, había una cuestión también vinculada al ejercicio diario de su actividad como primera dama. Ella quería desarrollar algunas tareas que el propio entorno de Alberto Fernández, ella consideraba que la cercenaba, que la tenía controlada. Cuando habla de que la tenían aislada físicamente, pero también en sus funciones. Ella habla de la tarea social que estaba haciendo desde su rol de sí, primera dama, habla de su vínculo con el Papa Francisco, habla de tareas vinculadas al bullying, tareas vinculadas a la lucha contra el autismo. Todo eso que ella quería desarrollar tenía que pasar por este triángulo que yo planteaba, que era María Cantero, por un lado, el secretario general de la presidencia y el intendente de la Quinta de Olivos. Aparece una tercera pata, sí, que tiene que ver con la pata de la comunicación, donde ella también dice, a mí no me conocían la voz. Y acá aparece una doble cuestión. No me conocían la voz para poder explicar las tareas que estaba ella desarrollando, pero tampoco le conocieron la voz para poder explicar que había pasado el día de la foto. Claro, el día de claro, la foto de la fiesta de Olivo. Ahora, ella puede en realidad sumar esta idea. Ella que insiste que ella no fue, ¿eh? De que estuvo encerrada. ¿Eso se puede constituir en un delito? Se puede, digo, como Oropí, ahí voy a ir en vivo como Oropí, está todo pasando acá. El país prácticamente partido entre el edificio de Alberto Fernández en Puerto Madero y un par de kilómetros más, un par de cuadras más, lo que está sucediendo acá en Comoropí. Estamos en vivo en los dos lugares. En instantes voy a ir con los cronistas para que nos cuenten efectivamente qué está sucediendo. Habló la abogada de Alberto Fernández hace algunos minutos. Le conocimos la cara y la voz, Silvina Carreira. En minutos la quiero volver a escuchar. Analía, ¿qué me decías? Sí, no sé si en delito de privación de la libertad, que sería lo más fuerte, pero sí es típica conducta del violento, del agresor con la víctima, la fase del aislamiento. Es también algo de manual, ¿no? Hay algo que ya está muy estudiado por la psicología en los ciclos del violento, ¿no? La primera fase de la violencia, y antes de que vengan las agresiones psicológicas o físicas incluso, es todo el aislamiento del entorno, el aislamiento de sus amistades, de su familia, justamente para seguir debilitando a la víctima. Entonces, la verdad es que no nos sorprende en este contexto que ella manifieste que la tenían aislada, sí, que no la dejaban, que la silenciaban. Se sigue viendo eso, porque no la está respetando, porque le da una entrevista a un medio español,
porque no respeta las restricciones del juez y sigue tratando de controlar el discurso de la víctima, llamando por teléfono, amenazando. Entonces se sigue viendo ese tratar de manipular a una víctima y amenazarla. Claro, exacto, claro. Porque nadie está queriendo cerciorarle la defensa a Alberto, sino que él está asumiendo una posición de continuar o perpetrarse ejerciendo violencia desde Analia, la parte judicial. Cata, ¿no es cierto? Es muy interesante el apartado B de esta presentación para que Fabiola Yáñez sea querellante, donde se habla de un breve resumen de la historicidad de la violencia de género padecida por la pretensa querellante. Y ahí cuenta un poco la historia del vínculo entre Alberto Fernández y Fabiola, que es un vínculo de esos que nacen, a ver, uno dice tóxicos, torcidos. Comencé una relación de noviazgo con el denunciado sin convivencia al principio, hace más de 14 años, hasta que en un viaje a París el 14 de mayo de 2016, él me propuso comprometernos. Así fue como me mudé con él a un departamento en Puerto Madero, que es donde estamos en vivo. Por eso yo insisto que ahora hay tres escenarios en donde se está desarrollando la historia. España, donde la ven a la doctora Mariana Gallego, porque como cuenta Winocur, que está permanentemente en contacto con fuentes españolas, sigue la audiencia. Comodoro Py, donde hasta hace instantes estaba la abogada de Alberto Fernández, insistiendo en participar. Y este tercer lugar, gracias al querido Torelli, porque parte estas tres imágenes, acá se están desarrollando la historia. Puerto Madero, donde hace 14 o 15 años comienza esta historia que en algún momento presumió ser una historia de amor y que terminó siendo una historia de violencia y terminó siendo un infierno. España, donde hoy se refugia Fabiola Yáñez, hay un magnetismo entre la Argentina y España permanentemente. Todas las distancias y los exilios simbólicos o verdaderos siempre son en Madrid. Y esto el peronismo conoce muchísimo de esta historia. Y como Oro Py, donde en minutos voy a repasar qué dijo Silvina Carreira, la abogada de Alberto Fernández. Vale aclarar, dice Fabiola Yáñez, que ya desde antes de la convivencia, su hostigamiento, su acoso psicológico era constante. Yo debía permanecer atenta a sus llamados telefónicos que se repetían al punto de no poder interactuar con terceros y hacer una vida normal. Por ejemplo, salir a cenar con amigas. Quiere decir, estamos hablando de una relación que nace, Analia, tóxica. Sí, que te interrumpa, porque muchas veces en la mirada del otro que no, por ahí no comprende la situación de la problemática de la violencia de género, dicen, ¿y cómo te casás con una persona así? Porque la verdad es que la víctima en ese momento no lo puede ver, lo toma como, bueno, mirá cómo me quiere, no quiere que hable con nadie, uy, cómo que enamorado. No puede ver todo lo que uno ve desde la objetividad, desde la afuera. Sigo sobre el escrito. Me obligaba a responder sus mensajes cada 3 minutos, por lo que opté por dejar de salir, que es lo que le pasa a muchas mujeres. Exacto. Dejé de frecuentar amistades, salvo alguna amiga con la que me reunía a cenar en mi casa, como modo también de control de su parte. Claro. Estaba obsesionado con que si salía era porque lo engañaba. Lo insólito era que mientras yo me quedaba en casa con una amiga a cenar para que él saciara su sed de control, Alberto Fernández, según Fabiola, tuvo sed de control. Ustedes fíjense los términos que se utilizan. Sed de control. Él salía, mientras él ejercía su sed de control, él salía para estar con otras mujeres. ¿Sí? Lo que finalmente ella termina descubriendo. Estando conviviendo y en virtud de los planes de compromiso, confiando en sus dichos respecto de querer tener otro hijo conmigo y formar una familia, resultó que al escaso tiempo de convivir, quedé embarazada. La alegría y la sorpresa de mi parte era inmensa hasta que se lo conté a él. En ese momento nuevamente apareció su desprecio y su rechazo. Esta vez respecto a nuestro hijo por nacer, me dijo, esto no puede pasar, estoy en shock. Comenzó a hostigarme con que era muy pronto, con que no estaba listo aún, con que no me había presentado a su otro hijo. Y entonces
inició la segunda parte del plan de desprecio. Este, digo... Esto es terrible. Es fuertísimo. Sí. Para empujarme a llevar adelante la peor decisión, comenzó a ignorarme por completo. Vivíamos en la misma casa, pero dejó de hablarme. No me dirigía la palabra en absoluto. Pasé a ser un mueble en mi propio hogar y cargando a su hijo en mi vientre. Me decía, no puedo decirle a nadie que voy a tener un hijo con vos en tan poco tiempo. Y yo le decía, pero entonces, ¿por qué no me lo dijiste? Nos hubiésemos cuidado. Él me decía, hay que resolverlo, tenés que abortar. Es, yo les digo, miren que uno ha leído historias, pero viniendo de un expresidente, viniendo de un tipo que presume, que uno presume católico porque lo ha expresado, experimentado, porque nadie llega a ser presidente si no lo es. Un tipo con un bagaje y una formación académica. Tiró 40 años de formación académica a la basura con estas actitudes verdaderamente perversas y de un psicópata. Ahora pienso, Analía, quiero que lo remarques, ¿por qué muchos hombres no están dispuestos a hacerse los estudios, las pericias psicológicas? Porque ¿qué le da a un tipo así? Le da que es una basura. No hay otra alternativa, Analía. Exacto, por eso es muy, muy común y muy frecuente, y por eso les digo atentos a lo que puede pasar. Ojalá la abogada de Alberto esté escuchando este programa para poder darse cuenta que la mejor defensa en el caso de Alberto, si no tiene nada que esconder, es someterse a todas las pericias psicológicas que haya, porque frecuentemente va a pasar que los hombres en estas cuestiones, de estas pericias, que tienen que enfrentarse a la verdad, sí, porque a los psicólogos no se les miente. Mirá esto, Analía, chicos. Y ya lo voy a sumar al doctor Perkovich también, porque se empieza a hablar de si puede perder o no el privilegio previsional de expresidente. Uh-huh. Perdónenme que tengo un resfrío importante, pero vamos para adelante a sobreponernos. Comencé a sentir los primeros síntomas del embarazo y ni se lo podía comentar porque para él no existíamos, ni yo ni ese bebé. Y ahí caí, quizás, en una de las más graves formas de violencia. La violencia reproductiva, ya que a través de sus acciones e incluso sus omisiones, silencio, abandono, desprecio, reproches, fue vulnerado mi autoestima por medio de su coacción, llevándome a tomar la terrible decisión de abortar a mi hijo y generándome así graves daños psicológicos y emocionales que persisten hasta hoy. Era tal la tristeza y la angustia que sentía que no aguanté más y me fui. Primero adquirí un departamento temporario en Avenida Llenó. Me llevé mis cosas, me mudé ahí. Incluso vino mi madre a acompañarme porque estaba devastada. Luego decidí irme a Londres, donde fui a estudiar y a perfeccionar mi inglés durante meses. Yo entiendo, Pablo, que todo esto... Todavía Alberto no era presidente. No, estamos hablando, todo ese relato es previo a la presidencia. Ahí, mientras ahora seguís leyendo, hay un momento donde se produce un hecho que hace un quiebre en la relación. Que Alberto Fernández, hay una foto dando vueltas, hay un acto de compromiso donde Alberto Fernández le dice a Fabiola que en algún momento se van a casar, cosa que finalmente nunca pasa, y que Fabiola le reprochó de alguna manera hasta último momento. Sí. Y ella decía, en la Quinta de Olivos, se la escuchó decir, Alberto Fernández me deja y yo no tengo nada. ¿No? Y eso también habla un poco de cierta violencia ejercida, esta idea de una madre desamparada con su hijo, claro, frente a un poderoso. La violencia económica y también simbólico, ¿no? Una hasta mujer acá, que ya no puede trabajar, lo dice en la entrevista ella. Hasta acá yo ya no puedo trabajar, no puedo salir a la calle. Un relato, te digo, en un apartado que se llama Breve resumen de la historicidad de la violencia de género padecida por la querellante. En minutos vuelvo a Puerto Madero, voy a Comodoro Py, voy a España. Los tres puntos en vivo donde se está sustanciando esta historia. Pero el relato ahora continúa de esta manera. Facu, el ahí aborto, te dejo, Analía. Espera. Sí. Luego decidí irme a Londres, donde fui a estudiar y perfeccionar mi inglés durante meses. Meses en los que continuó con su hostigamiento constante, poniéndose en el rol de víctima, asegurándome que todo cambiaría y diciéndome a mí y a mi madre que cuando volviese en diciembre, él
me iría a buscar para volver a empezar. En diciembre del 2016, regresé y volví a vivir con él. Me prometió casarse, tener un hijo. A ver, si yo no malinterpreto... Ahí está el... Perdón. Si yo no malinterpreto por las fechas... Y no quiero entrar en detalles que involucran menores, pero casi inevitable pensar en qué momento de la presidencia nació su hijo, porque entiendo que finalmente ella tuvo que abortar. Porque si estamos hablando de 2016... Era ilegal todavía. Cuando Alberto Fernández asumió como presidente, Alberto Fernández no era padre. No era padre de este segundo hijo. No, no, claramente. Entonces, acá hubo... En efecto, yo... La verdad que me genera... O sea, me interpelo éticamente hasta qué punto uno puede contar. Bueno, pero todo esto forma parte de un expediente judicial y de la propia decisión de la víctima. Repito, en 2016 faltaban 3 años para que Alberto Fernández fuera presidente. Si ese primer embarazo se hubiera llevado adelante, el chiquito hoy tendría... 8 años. 8 años, y no es así, es mucho más chico, Francisco. Quiere decir que todo lo que ella interpreta y cuenta como un verdadero calvario se consumó. Este hombre la empujó a abortar. Porque él, en la defensa que hace en el diario El País, pone como ejemplo que se llevó adelante un tratamiento de fertilidad. Pero la violencia ya había sucedido, o ya había, mejor dicho, comenzado esta suerte de violencia reproductiva, que verdaderamente es un hallazgo conceptual de la defensa de Fabiola Yáñez. Pero yo sigo con esta historia. Cuando ella se va a Londres a estudiar, cuando ella queda embarazada, habla de... 2015. En el 2015 no estaba ni siquiera en los planes que Alberto Fernández iba a hacer. En el 2015 había perdido Cristina Kirchner. Alberto y Cristina se odiaban. Bueno, se odiaron siempre, pero... quiere decir, lo del aborto existió. Porque ese chico nunca nació. Y perdón, toda la normativa, yo... A ver... Toda la normativa de aborto, que fue una pelea tan necesaria e importante de un sector enorme de la sociedad argentina, un avance muy importante, incluso en tanto la Argentina y la región, porque no hay que mezclar todo el avance que hubo en materia de protección de derechos contra la mujer con toda esta... mierda que uno lee acá. Digo, no mezclemos una cosa con la otra. Porque en este momento hay un montón de leyes que pueden estar protegiendo ahora a mujeres vulnerables o vulneradas que no tienen nada que ver con esto. Este tipo usó, como otros sectores de la política o como políticos, para no hablar de sectores, se pintaron la cara con todo esto. Que ha sido una lucha de sectores, pero de muchos años, como fue la ley de divorcio, como fue el matrimonio igualitario. Y te estoy hablando de distintas épocas en la Argentina, porque la ley de divorcio fue con Alfonsín en el 87. Derechos civiles necesarios para sociedades que se presumen tener, obviamente, una mirada moderna. Por supuesto, vas a tener siempre sectores conservadores que ahora... vuelven a aparecer levantando banderas diciendo que hay que tirar un montón de derechos para atrás. Divorcio, matrimonio igualitario. Claro, se mezcla con todo esto. Pero el desafío es no mezclarlo. El desafío justamente es entender, determinar, señalar, como venimos haciendo de este espacio, quiénes tienen responsabilidad digamos, individual, que han tenido una incoherencia intelectual mayúscula, y quiénes han hecho, o cómo se han gestado
luchas colectivas de enorme sector de la sociedad argentina. Enorme sector de la sociedad argentina. Por supuesto, los que no estuvieron de acuerdo con todas esas luchas y esos avances de derechos que no son de un gobierno, no lo son, son de la enorme cantidad de juristas, de intelectuales que han trabajado desde hace mucho tiempo, incluso mucho tiempo antes del kirchnerismo, sobre este tipo de cosas. Fíjense esa línea de tiempo que yo les marco, ley de divorcio, matrimonio igualitario y ley de aborto. Vuelvo para no profundizar ni aburrirlos. Luego decidí irme a Londres, donde fui a estudiar y perfeccionar mi inglés durante meses. Meses en los que continuó con su hostigamiento constante, poniéndome en el rol de víctima, asegurándome que todo cambiaría y diciéndome a mí y a mi madre que cuando volviese en diciembre, él me iría a buscar para volver a empezar. Y en diciembre del 2016 regresé. Volví a vivir con él. Esto que marcaba Winokur, me prometió casarse, tener un hijo, todo nuevamente como al principio, pero volvió el hostigamiento, la persecución constante, y mientras yo no daba motivos para esto, en paralelo, me llegaban mensajes de muchas mujeres que me decían estar teniendo historias íntimas con él, lo cual él me negaba. Incluso la persona que le manejaba la cuenta de Dylan y que hoy maneja en gran medida toda la comunicación de Fernández era una de estas personas. Yo no sé cuándo llegó Dylan a la vida de Alberto Fernández. Sí recuerdo que cuando él era candidato ya Dylan existía, porque una de las escenas que él montaba para hacerse pasar por una persona común y corriente era ir a pasear a Dylan a la esquina. Y los cronistas iban a sacarle fotos y decían, mirá qué tipo común este, tiene un perro. Pasea al perro. No, deja. No pongas esa imagen porque es lamentable. Por todo esto, me sentía deprimida, culpable, angustiada, al punto de no tener fuerzas para nada. Y busqué ayuda psicológica en INECO. INECO es el instituto que se vinculó a Facundo Manes, a donde fui por los contactos de él. Me dieron un diagnóstico que pertenece a mi intimidad, porque me indicaron tratamiento psiquiátrico y me empezaron a medicar con diversas drogas. Recuerdo algunas como la sertralina. Tomaba antidepresivos, ansiolíticos, clonazepam, entre otros. Y también participaba de grupos de terapia con otras mujeres, con otras patologías y problemas. Yo sentía que me mantenían medicada como modo de controlarme y que su intención era hacerme sentir que el problema era yo, que eran todas cosas de mi cabeza, que estaba loca, pero claramente no era así. Porque incluso un día, llegando a la reunión del grupo, manejando mi auto, me llama una amiga desde México y me dice, me acaba de escribir Alberto. Primero le mando un punto y luego le digo, te tengo acá en mi teléfono, pero no sé cómo, qué linda que sos. Ni siquiera recordaba que la tenía guardada en sus contactos, porque era amiga mía. Quiere decir, él describe una amiga de Fabiola presumiéndola y la tenía agendada en sus contactos porque era amiga de su mujer. Dame parte de lo que dijo Fabiola respecto a esto. No me voy de acá, no me voy de esto que es impactante, que es un expediente que se está profundizando ahora en España, y ya vuelvo a mostrarte como Oropi, porque ahí están pasando cosas, el departamento de Puerto Madero y nuevamente lo que está sucediendo en España. Dame a Fabiola, no me voy del vivo este, dale. ¿Te amenazaron con decir que tenías adicciones? Me amenazaron con decir que estaba enferma. Y que una persona iba a ayudar a que esto fuera
verosímil. No voy a decir más nada acerca del tema porque no lo puedo decir. Bueno, hasta ahí ella se cuida. Ya vuelvo al expediente, porque cuando ella se entera lo de la amiga, dice, yo lo llamé, le gritaba, él me decía que estaba loca, que eran pavadas. Ahí estuve en tratamiento pagado por él en INECO durante más de un año hasta que no fui más. ¿Creíste escuchar todo lo más fuerte que se puede escuchar? Bueno, lo que yo les acabo de leer es justamente lo más, entre comillas, leve. Y después quiero también expedirme sobre si estamos frente a un hecho de violencia o de lesiones leves o lesiones graves. Esto lo voy a hablar con Analía para explicarlo bien. ¿Cuál va a ser la tipicidad de este delito? Lo que popularmente nos escuchan decir muchas veces en televisión, que está mal, que es la carátula, si eso judicialmente o técnicamente no existe. Lo que viene ahora, te pido, Toro, entrá fuerte en este título. Violencia física, empujones, zamarreos, cachetazos y golpes. Este es el capítulo que se inicia acá. Respiro un poco, los dejo también asimilar toda la información que estamos recibiendo. Winocur sigue declarando, sigue la audiencia, ¿correcto? Sigue declarando, no hay novedades todavía. Hace un rato dijeron que todavía quedaba una hora, así que yo calculo que por lo menos media hora más va a tener. Está muy tranquila Fabiola Yáñez, según lo que dicen los que están participando de la audiencia, declarando cosas novedosas, ampliando algunas cuestiones que estaban en este escrito y algo que es clave, ¿no? Todo lo que está en el celular de María Cantero. ¿Vos crees que ahí puede haber una clave? Hay más claves, más cosas que todavía no se vieron. Todavía no se vieron. Ahí está el meollo de la cuestión. ¿Te imaginás, Cata, a Cantero como imputada o como testigo? No, no tengo la menor idea, pero sí se puede ver que no humilló solamente a Fabiola y que más allá, digamos, de las presuntas responsabilidades en los hechos de corrupción que ya están siendo investigados en Comodoro Py, puede llegar a haber algún tipo de violencia psicológica hacia Bien. Otras mujeres de Bien. Su entorno como funcionarias. Bien, ya te doy, Analía. Les veo la cara, tanto Analía, hola, Fede, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Gracias. Te queríamos después preguntar puntualmente sobre el pedido que se está haciendo de que le quiten la pensión vitalicia, como la verdad que me parece que en el medio de esto que uno lee va a ser obviamente un recuadro de esta historia. Esta historia que se está consustanciando acá, como Oro Py por un lado, está la abogada, quizás la pueda volver a escuchar la abogada Alberto Fernández, y lo que se está viviendo en Puerto Madero y en España. Winocur está con España. Winocur está con España. Estamos permanentemente chequeando si termina, si no termina. Este es el escenario en vivo, o los dos escenarios en vivo. Comodoro Py, mirá dónde termina Alberto Fernández. Y esto, con Katy Winocur por ahí lo podemos entender y explicar un poco mejor. ¿Cuántas veces se lo ha mencionado Alberto Fernández como un nexo entre Comodoro Py y el kirchnerismo cuando le tocó ser jefe de gabinete de Néstor Kirchner? Sí. Incluso, ¿cuántas veces se habló de un Alberto Fernández rosqueando en los pasillos de Comodoro Py para que esta etapa de su vida, que es la etapa donde uno supone que como jubilado, porque Alberto Fernández está cerquita de jubilarse o estaría en condiciones de jubilarse, debiera ser la etapa de sosiego de una persona, donde uno se dedica a lo que no se pudo dedicar durante toda su vida. Mucha gente, muchos adultos mayores que nos ven, que nos siguen cada mediodía, todos los días nos siguen. No, ayer sí, ayer no, hoy sí, bueno, pero no importa. Todos los días nos siguen un montón de gente porque lo sentimos en la calle, en lo que nos escriben. Ustedes fíjense dónde termina Alberto Fernández. Que tanto tiempo se habló de su vínculo
con ese poder, con lo que sucede ahí en Comodoro Pi. Bueno, pero también por eso hay miedo. Para que termine ahí, investigado en Comodoro Pi. Porque por un lado está esta causa de violencia de género, que quizás es lo más grave, Facu, pero hay mucho miedo de con qué vínculos y qué tipo de conversaciones tenía Alberto Fernández con personajes del poder y que se puede probar. ¿Sigo? Siguiendo la línea de lo que vos estás totalmente diciendo con su teléfono. Totalmente, es que nos mirábamos con Kate y con Pablo y lo hemos marcado en más de una oportunidad. Chequea a Pablo Madrid porque creo que pronto va a haber alguna novedad. Ya voy a ir en vivo. Está Paula en Comodoro Pi. Apenas 30 segundos, Pau, y sigo con el expediente. Ahí está pasando todo, Paula. ¿Cómo te va? Buen día. Sí, ¿cómo estás? Buen día. Sí, acá está pasando todo. Fabiola Yáñez continúa con su declaración vía Zoom desde Madrid, acompañada allá por su abogada. Y lo que pasó acá, te digo, bueno, un escándalo planteado por la defensa de Alberto Fernández porque a su abogada, Silvina Carreiras, no la dejaron participar de esta audiencia. Sí. Lo que hizo fue dejar asentado a través de un escrito que no fue posible acceder a la audiencia ni estar presente, con lo cual esto puede servir para, en algún otro momento, plantear la nulidad de esta declaración. Bien, bien. Y mirá, Pau, estoy preparando, estoy procesando un material que generaron ahí en la puerta de Pip. Esto está sucediendo todo en vivo. Ya vuelvo, Pau, y escuchamos más de la abogada. Capítulo B2. Capítulo B2. Violencia física, empujones, zamarreos, cachetazos y golpes. Fueron varios los episodios de violencia física a lo largo de la relación, pero no puedo precisar las fechas de cada uno, recordando circunstancias que podrían delimitar el contexto y las circunstancias. Por ejemplo, dice ella, el golpe de puño en el ojo fue estando en la cama en Olivos. Estando en la cama en Olivos. En la quinta de Olivos. Adentro del lugar a donde van a vivir las personas que nosotros como pueblo elegimos para que gobiernen y conduzcan nuestras vidas. Ahí adentro, en ese lugar donde, déjenme decirlo a esta altura, ayer lo charlaba con Pablo, es un lugar maldito, ¿no? Ya a esta altura, ahí adentro se dio la muerte de Perón. Ahí adentro Carlos Menem también ejerció, de alguna manera, una modalidad de violencia echando a Zulema Yoma con sus hijos de la Quinta de Olivos. Ahí también se dio esta violencia que empieza a relatar en la Quinta de Olivos. Habíamos discutido antes, mucho, como ya era habitual. Como cierre de la discusión, me pegó desde su lado de la cama un terrible golpe de puño. Grité y le dije, ¿qué me hiciste? Pero nada. Se dio vuelta y con ese golpe terminó la discusión. Al otro día el ojo empezó a ponerse rojo. No había nacido Francisco aún. Me levanté, prendí la luz, me fui al baño. Cuando vuelvo del baño estaba dormido. ¿Qué me hiciste? Le volví a decir. Él lo negaba. Pero es claro que lo hizo con intención. Por la discusión que habíamos tenido. Ese día yo tenía que viajar a Misiones. Era un compromiso oficial, como primera dama. Así que viajé igual. Le pido a producción, le pido a Noé, que busque si existe filmación o video, foto de ese viaje oficial de Fabiola Yáñez a Misiones. Voy un minutito para atrás. La noche anterior de viajar a Misiones como primera dama, cuenta ella que estando en la cama discuten fuerte y Fernández le pega una piña para cerrar la discusión. Pero ella decide al otro día ponerse de pie con el ojo como lo tenía y participar de una visita oficial. Tenía que viajar a Misiones, era un compromiso oficial, dice ella, como primera dama. Así que viajé igual. Al principio solo se veía colorado el ojo, pero me quedé 3 o 4 días y el ojo comenzó a cambiar, cada vez a un color más fuerte. Volví y me quedé en Olivos.
estando allí, junto con Alberto, atención con esto, Winokur y Cata, lo llamamos al doctor Saavedra, jefe de la unidad médica presidencial. ¿Qué le dio el jefe de la unidad médica presidencial? Globulitos de árnica. Y me dijo que se me iba a ir con el tiempo y estuve así, paseándome por días dentro de la casa, en Olivos, obligada a no salir para que no se me viera el golpe. Siempre, paro acá un minutito, cierro este capítulo, voy a recapitular un poco. Quinta de Olivos, que es un lugar que sin duda, estoy convencido, aísla el poder. Salvo el matrimonio Dualde, también era un tema que Pablo hablamos ayer, a la noche, en el programa de radio de Wino, tuvimos una charla a propósito de esto. Salvo el matrimonio Dualde, todos los presidentes y presidentas aceptan esa suerte de aislamiento que es la Quinta de Olivos. Y cuanto más se aíslan, peor es. Peor es. Dentro de ese aislamiento, de ese lugar maldito, donde no se escucha nada, pero donde hay muchos testigos, la intimidad más absoluta del poder, sucedió esto que Fabiola contó. Una noche, en el lecho presidencial, en la cama presidencial, discuten, Alberto Fernández le pega, ella le dice, ¿qué me hiciste? Él da por cerrada la discusión, ella se queda dormida. Al otro día se levanta con todo el orgullo de seguir para adelante, con el ojo golpeado o rojo, que después el ojo empieza a tener un proceso lógico y se va a Misiones, a esta actividad que vas a ver oficial, presidencial, donde está Fabiola Yáñez. Ahí está en Misiones, donde ella cuenta que se levanta y va a una actividad, fíjate, Winokur, que hay detalles, entiendo que es en Puerto Iguazú. Sí. ¿Sí? Puerto Iguazú, exactamente. Ahí te paso el detalle. Lo que también refiere en la declaración es que el color del ojo se le empezó a poner más adelante, que es lo que pasa habitualmente con este tipo de hematomas, ¿no? Uno muchas veces le pasa que se golpea o lo que sea y al principio parece que no, pero después empieza a aparecer un color más morado. Ahí tenemos, Pablo, un registro de Fabiola Yáñez. Yo no sé si podemos comparar una foto con la otra, a ver si es la misma vestimenta. Realiza, te cuento un poco. Fue la promesa de defensa del medio ambiente. Fue una conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente. Estuvo en Cataratas del Iguazú, Misiones, con alumnos que hacían una ceremonia simbólica de promesa de defensa del medio ambiente, como la promesa de defensa de la bandera, en este caso del medio ambiente. Una actividad que se hace en un escenario natural, que la idea es ilustrar el compromiso medioambiental. Ahí viajaron Fabiola Yáñez como pareja del presidente de la nación en su rol de primera dama y ahí protagonizó un video con estudiantes misioneros. Todo esto fue, como estamos viendo en la foto, en el Parque Nacional Iguazú. Con el fondo de la Garganta del Diablo. Sí, sí, lo que registramos es un cambio de vestuario. Estamos terminando de chequear si esto forma parte de la misma visita. Creemos que sí, es una publicación del mismo día. También es lógico pensar que por el clima que habitualmente hace en estos lugares de la Argentina, ella haya improvisado o haya planificado un cambio de vestuario. Ese día es el día posterior al párrafo que acabamos de cerrar recién. Horas antes, ella había sido golpeada por el presidente Alberto Fernández, según lo que cuenta acá, y se le da cata, Pablo, intervención a la unidad médica presidencial, que es el doctor Saavedra, que es un tipo de confianza de Alberto Fernández. Tal cual, él es el que la mira y, según lo que refiere Fabiola, lo que le da son unos globulitos de árnica y dijo que ya se le iba a pasar. Por eso, ahí hay varias pistas para empezar a mirar y para empezar a ver qué otros testigos pueden terminar de dar un mapa general de esta situación. Sí. Bueno, probablemente Federico Saavedra sea uno de ellos. O sea que Saavedra, inevitablemente, por estar mencionado acá, voy urgente a como Oropi, porque está el material completo de la abogada, pero Saavedra, el médico presidencial,
por estar nombrado acá, ¿sí? Hay un video de Fabiola Misiones, ponelo. Ponelo a ver cómo era el desempeño de esa gira oficial que se dio a pocas horas del golpe. Si tiene sonido, voy con sonido. Salud. Lo dijo Fabiola Yáñez, la primera dama en la provincia de Chaco. Donde esto es Chaco. Ahí estamos trabajando con diferentes materiales. Allí, Pampa Cejas, junto con las autoridades municipales, participó de la firma de un convenio para acceder al agua potable, por lo que los pobladores del paraje Pampa Cejas podrán participar a partir de ahora de la posibilidad de tener ese tipo de agua segura mediante una perforación y una planta de tratamiento para mineralizar. Bueno, hasta ahí parte del material. Estamos revisando, obviamente, mucho material. Nos quedamos con la idea de que Saavedra, el doctor Saavedra, hay que ver cuando él, digamos, receta los globulitos de árnica, hay que ver qué le dicen de por qué. Digo, eso, una pregunta, entiendo en la liga que va a ser obvia. Sí. Venga para acá el doctor Saavedra, sí. Siéntese como testigo. Sí. No sé cómo opera ahí el secreto de médico presidencial, pero entiendo que va a tener que revelar. La situación amerita que lo releven del secreto profesional. Está obligado a denunciar. Exacto. Sí, a comentar si es cierto estas denuncias, si es cierta la intervención que él tuvo. Por supuesto que todo esto se va a tener que, ya se debe haber solicitado. Espérame, Analía, que habla la abogada de Alberto Fernández. Dame entero ese material, por favor, dale. Bueno. La realidad es así. Háblase, chicos, boludo. Háblase, porque no la tenemos. Acercale el micrófono, Alan, porque no se escucha nada. De todas las medidas de prueba, como corresponde en cualquier proceso, se me autorizó, se me tuvo presente, se me aceptó el cargo, se me dieron otros traslados y otras cuestiones. Y específicamente el escrito que yo había dejado solicitando que se me notifiquen todas las medidas de prueba, no había... Consideré que en esa resolución no vi que estuviese contestado o proveído por vuestra señoría. Presenté uno nuevo, a lo que se me contestó que sí, se me notificó el día de la audiencia, la hora, la tengo notificada por cédula, la tengo notificada por WhatsApp. De hecho, pregunto por WhatsApp si la audiencia me iban a pasar un link, me dijeron que no, que yo la podía hacer o presencial o con un pliego. Atento, porque es una cuestión de género. Bueno, hasta ahí está la explicación de la abogada. Avanza un capítulo más con esta documentación a la que accedió producción. Siempre había discusiones verbales. No me dejaban hablar cuando alguien me agredía mediáticamente. No me dejaban responder. Por eso, en el punto siguiente relataré lo que para mí fue una completa violencia institucional. Incluso Juan Pablo Biondi, ¿recordá, Winocur, quién era? Sí, el vocero presidencial que en muchos casos actuaba como mano derecha de Alberto Fernández porque lo seguía a todos lados. Juan Pablo Biondi me decía que me tenía que quedar callada porque de lo contrario sería darle entidad a los comentarios. Durante todo el periodo de Alberto como presidente, esto se mantuvo y se acrecentó. Viví mucho maltrato psicológico de su parte, el cual me afectó gravemente. Él hablaba encima de mí, me hacía callar con desprecio, con violencia. Me ha empujado para entrar o salir de lugares. Me ha zamarreado. Me ha tomado fuerte del brazo mientras hablaba cerca de mi cara. Me humillaba delante de cualquiera. Me agarraba la cara con un gesto de silenciarme. Incluso sé que hay videos con esa imagen. Ahí le pido a producción si recuerda un momento donde ella baja atrás de Fernández. Y hay un momento incluso donde ella como que le da un beso. Hubo un encuentro con un beso. Y a veces sucede que uno se limpia o limpia. Pero ella tiene una reacción muy instintiva cuando él
la intenta limpiar o le intenta limpiar la mejilla. Hay algo ahí. Vamos a ver si lo tenemos. Recuerdo que en estos hechos de maltrato psíquico los ejerció delante de su abogada en Madrid. De un modo tan penoso, con un destrato tan brutal, que la profesional me llamó luego para decirme que nunca había visto algo así. Acá tenés un segundo testigo. Sí. Que no sé quién es. Podré aportar sus datos. Ahí tenés un segundo testigo. Bueno, ahí tenés algo más que puede parecer en el día de hoy, ¿no? Claro. A ver, repetímelo eso. No, digo, cuando ella dice, podré aportar sus datos, bueno, ahí tenés algo de lo que puede llegar a aportar como para completar este mapa. Insisto en esta idea, lo que la declaración de ahora, de que está sucediendo en este momento desde Madrid, vía Zoom, como lo pide el otro lado, lo que tiene que lograr es tratar de completar el mapa de quiénes son los que pueden aparecer como testigos, bueno, perdón, para aportar más cuestiones tengo, a esta Pablo, causa. Los tengo. Lo repaso. Testigo 1 que voy identificando, ayúdenme. La anoté ahí, testigo 1, el doctor Saavedra. Sí, ese ya testigo está. Testigo 2, de lo que ella llama violencia institucional, Juan Pablo Biondi. Testigo 3, la abogada. Avanzo. También se enfurecía si yo me iba a dormir a la habitación de Francisco para que él pudiera descansar. Pero él pretendía que traiga la cuna al cuarto. Me quería controlar en forma constante. Él no quería que la gente dijera que dormíamos juntos. Le preocupaba que saliera, que no durmiéramos juntos. Le preocupara que saliera de la Quinta de Olivos ese comentario. Vuelvo un minutito a la escena que relata ella de un Fernández tomándole el rostro, hablándole cerca, destratándola. Video. Fuera del programa, ¿no? Y fuera de la misa, porque en la misa hay un solo saludo nomás. Claro. Pero bueno, en el final, fuera del programa, ¿no? Y fuera de la misa. Parámelo, Toro, si podés. En el momento en que ella, en forma instintiva, se saca, le apunta la mano, él pone la mano y ella va a tener esta reacción que la podemos ir recorriendo, si puede ser medio en cámara lenta, le saca la mano automáticamente. Lo van a ver ahora. Va sobre la mano ella. Se saca la mano de encima, como diciendo, yo este gesto ya lo conozco. Mirá esto, mirá esto. Mirá esta imagen. Es instintivo el movimiento de ella. Mirá. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Voy más. Otro hecho, específicamente el que se grafica con la imagen del moretón en mi brazo, ocurrió un día en el que dije que me quería ir de Olivos con mi hijo. Ya no aguantaba más. Le insistía que me quería ir. Venía soportando maltrato físico hacía tiempo. Incluso al final del embarazo solía empujarme mucho o si me veía sentada, agarrándome la cabeza o la panza, porque ya no resistía más su maltrato, se acercaba a mi cara a gritarme. Esa vez que relato, estábamos discutiendo, gritando, porque yo había encontrado a mi hijo viendo imágenes de una mujer desnuda en su teléfono. Fue cuando volvíamos de un viaje en Chapalmalal. Yo siempre le daba el celular para que el hijo escuchara música y se distraiga en esos vuelos. Resultó ser una de las tantas mujeres famosas que lo visitaban. Tenía varios videos ahí que no había borrado antes de darle el celular a nuestro hijo para jugar. Fue por ese motivo que ante mi reclamo me agarró del brazo muy fuerte para que me quedara claro que se haría lo que él decía y que me convenía seguir callada. Él se empezó a poner más nervioso hacia el final de su mandato. Yo le decía que no iba a vivir más en Argentina después de todo lo que había vivido con él. Quería preservar a mi hijo del acoso y del bullying del que yo había sido objeto
antes que él. No quería esa vida para mi hijo. Y ahí empezaban los cachetazos diarios hacia los últimos meses de su mandato y ante mi insistencia en querer irme, empezó esa rutina. Por favor, deténganse en la rutina. Es una rutina... Es una pesadilla. Es una rutina del infierno, prácticamente. La parte de violencia de género institucional se la voy a dar a Winokur. Pero él decía, a la noche, él me gritaba y me pegaba un sopapo. Me dejaba la cara hirviendo. Y yo me iba caminando a la casa de huéspedes y escuchaba los gritos salirme. Se convirtió en algo diario. Por eso ella habla de una rutina. Cachetazos diarios. Creo que al tercer o cuarto día seguido que me pegó, con mi hija y su niñera durmiendo al lado, testigo 4, es que abandoné el dormitorio y me fui. Me mudé a la casa de huéspedes con mi hijo e hice venir a mi mamá, testigo 5. Con nosotros. Tenía miedo. Él era avasallante. Entraba a la casa y a mi cuarto, golpeando las puertas y a los gritos. No tenía paz. Fíjate el capítulo, Pablo, que arranca con la violencia institucional, lo que Fabiola llama violencia institucional. Si Paula tiene algo en Comodoro Pi, paso por Paula. Analía, te quiero escuchar unos minutos. Sí, la verdad que estamos todos acá perplejos escuchando, no se puede creer, porque imagino que la declaración de Fabiola no solamente va a ampliar sobre estas cuestiones, sino cuántas, ¿no? Porque todo lo que sabe esa mujer, y justamente la tenían callada, y ahora tomó el coraje, la fuerza para poder sentarse a declarar, que obviamente no solamente va a declarar en función de todas las cuestiones que ella vivió y vivenció y que está acusando en su querella, sino además, lamentablemente, va a salpicar otras cuestiones. Recién mencionabas algo muy grave, que sí, fue el tema del aborto, que realmente eso seguramente ella tuvo que practicarse un aborto clandestino, porque en ese entonces, cuando ella lo denuncia, no había una ley que lo legalizara. Yo me quedé pensando, si no nacen también otros delitos, ¿no? Exactamente. Vas en ese camino, ¿no? Exactamente. También es cierto que hay que ver si no estamos frente, y esto va a ser una gran discusión en esta historia, y va a ser dolorosa esta discusión, se va a discutir mucho la prescripción de los delitos. Sí, sí, pero por también supuesto. Es cierto que si Fernández, hasta hace una semana, y acá te pido por ahí una mirada técnica, siguió amenazándola, hostigándola, a ver, ayúdame con esto a explicarlo, vamos juntos. Sí. Que vos lo tenés más presente que yo, que ejercés, y yo recuerdo de los manuales nomás. Sí. Existe algo que se llama prescripción de la acción penal por el paso del tiempo. Claro. Prescribe la acción penal por otros motivos, pero no nos metamos ahí. Pasa el tiempo y un delito prescribe. El cálculo de la prescripción se toma por el monto de la escala penal del delito. ¿Se entendió? Claro, sí, por la pena del delito. Por sí, la pena del delito. Por los años de la pena del delito, tal cual. Hay delitos que tienen 2 años, 4 años. ¿Se toma la máxima o la mínima? Se toma la máxima. Se toma la máxima. Quiere decir, un homicidio simple, que es de 8 a 25, sí, prescribiría con el paso del tiempo a los 25 años. Exacto. ¿Bien? Es decir, para que ustedes entiendan del otro lado, si alguien mata a una persona o alguien comete un homicidio simple, 25 años después, podría decir, prescribió la acción penal por el paso del tiempo. Pero, hay una manera de que esa prescripción que corre durante todos esos años se vea interrumpida, Analía. Exactamente. Que es, entre otras cosas, para no entrar en detalles,
la prescripción por el paso del tiempo, entre otras cosas, se interrumpe con la acción de un nuevo delito. ¿Correcto? Sí, sí. Quiere decir que si el expresidente hasta hace dos semanas la amenazó, la coaccionó, la hostigó, puede ser que la interpretación de la justicia sea que alguna de las conductas asquerosas que estamos leyendo en este expediente, y ahora sigo con Winocur, que está preparando la parte de violencia institucional, no se vean prescriptas por el paso del tiempo. Porque si el aborto se hizo en el 2015/2016, cuando la normativa decía que eso era un delito, pues bien, uno va a poder ver, bueno, cuánto es la escala penal si alguien instiga a un aborto a una persona. Seguramente es una escala penal baja, sí, no tengo sí. claro. Y van a decir, bueno, sucedió en 2016, el delito de aborto, no. Si la justicia lo interpreta todo en el contexto de violencia de género, se van a traer las últimas conductas de Alberto Fernández, que son hace horas, días, semanas, y eso va a arrastrar todo eso que bien ponemos acá, que es el infierno de Fabiola Yáñez. Y es el concurso de delitos, ¿no? Se suman todos los delitos en un concurso real, se llama, con distintos delitos, donde se suman las penas, además, ¿no? Y esto también es importante aclarar, que esto que estamos hablando, puntualizando que si esto realmente se prueba, que ella se realizó este aborto, por un lado también estaría implicada ella, ¿no? Con lo cual ahí tenemos una doble mirada sí. también, porque estamos denunciando... Estaría implicada ella, los médicos que lo practicaron. También, y todo lo que sucedía cuando el aborto no era legal. Exacto. Que no quiero volver a esa discusión, pero a esa discusión. Pero que sí entendemos... Sin duda es una discusión... Sin duda también la intención de Alberto de llevar esta rápidamente a tratamiento la ley del aborto, porque había sido implicado también él. Winocur, vuelvo a preparar el expediente. Fede, ¿querés decir algo? Te veo como... No soy penalista, creo que el tema del aborto, al quedar despenalizado, se aplica el principio de la ley penal más favorable, entonces, digamos, quedaría típicamente exceptuado de eso, pero lo que sí, hay un tema que tiene que ver con las lesiones graves y con la instigación a una persona. ¿Vos crees que ahí es muy interesante? Esto es lo que se da... Entre una mesa de café. No sabía si decirlo porque es un poco leguleyo, pero... No, está bien. Esto es lo que se llama una mesa de café. Sí, sí. Cuando hay abogado de por medio. Qué mala fama tienen los abogados. Y en tribunales también. Por eso en general los tribunales son colegiados, las cámaras hay más de un juez, porque tenemos opiniones muchas veces diversas. Vos lo que crees, Fede, es que acá lo que podría operar es la ley más benigna para el reo, que en este caso es Alberto Fernández. Claro. El aborto, al estar despenalizado en este momento, por más que estuviese penalizado en el momento en el que se comete... Respecto al aborto. De todas maneras. Solamente eso. No respecto a todos los otros delitos, no las lesiones. Que es el concurso real que se da, porque son varias conductas juntas. Por eso lo que se está pidiendo en definitiva es las lesiones graves doblemente agravadas. Por el vínculo, por un lado, y por el contexto de violencia de género. Claro, ¿no? Que un poco además... Es una discusión técnica, pero en la justicia lo que pasa en estos casos, y corrijan, Analía, si esto no es así, pero también está el contexto en el cual el magistrado y el fiscal Ramiro González, tanto Orgolini como Ramiro González, van a calibrar a la hora de interpretar esta información. Porque por más que esté esta discusión técnica sobre qué pasaba con el aborto en esa época, si vos entendés un contexto en el cual ese aborto que la obligó a Fabiola a hacerse, el hostigamiento psicológico, las amenazas, el hostigamiento económico, los golpes, bueno, podés construir algo mucho más fuerte que lesiones leves. Eso va a estar en cómo calibren toda la prueba que están generando tanto el juez y el fiscal, que pasa muchas veces en el expediente, en casos así tan complejos, sobre todo donde tenés a una persona como Alberto Fernández del otro lado. Bueno, Paula, paso por vos 30 segundos, leo el primer párrafo de violencia institucional. Quiero pasar por otros temas también, porque teníamos un móvil en un comedor, porque aparte están pasando otras cosas. ¿Sí? Pau.
Facundo, para sumar, a ver, además de la presencia, obviamente, del fiscal González, también en esta misma audiencia hay, está presente un representante de la Oficina de Violencia de Género de la Corte, de la OBD, presenciando justamente toda la declaración de Fabiola Yáñez, quien insiste que todos los actos de violencia se llevaron adelante en la Quinta de Olivos. Por eso el pedido de que la causa continúe aquí en los tribunales federales, no así como pide Alberto Fernández, que quiere que pase a la justicia de San claro. Isidro. Mientras tanto, la declaración de la ex primera dama continúa aquí en tribunales federales de Comodoro Pi. Bueno, en un rato con Fede vamos a analizar ese pedido que se está haciendo, si le pueden quitar la jubilación. Ahora lo charlamos, ¿sí? Dame un párrafo, aunque sea, de lo que Fabiola Yáñez en el escrito habla de violencia institucional. Ahí dice, lo tenés, Winocura, ya, a la 1. Ahí está. Dice, padecí de terrorismo psicológico en forma constante, sobre todo después de las imágenes que surgieron tras la cena de Olivos. Incrementándose cuando perdió las elecciones legislativas. Según él, por mi culpa. Y esto era diario. No me daba respiro ni cuando estaba con mi bebé. Incluso funcionarios de su gobierno y entorno cercano salieron en los medios responsabilizándome. O sea, cargaban en una mujer que había tenido un bebé en ese contexto, que prácticamente no podía hablar, que estaba todo el tiempo en su casa y que era víctima de violencia de género. Cargaban en ella la responsabilidad de la pérdida de las elecciones de medio término cuando todos sabían que se perdía por otros motivos. Esto dice Fabiola Yáñez en el capítulo que habla sobre violencia de género institucional. Seguimos. Y acá empiezan a aparecer nombres. Vos que preguntabas, posibles testigos. A ver, porque yo marqué hasta el testigo número... Vos tenés 5. No, vos tenés 4. Testigo 1. Saavedra, claro. Biondi, la abogada. La abogada, la y una, madre. Y una niñera. Niñera. Y una niñera que aparece. A ver qué bueno, más. Bueno, aparecen entonces otros ahora. También hablo de violencia de género institucional porque no solo su secretaria, María Cantero... ¿Esta es testigo o es imputada? Habría que ver ahí. Si la llaman a declarar como testigo, probablemente desde su declaración, muchas veces lo que sucede es que le cortan la declaración testimonial y puede ser que vaya como imputada también. Habría que ver. Bien. Qué es lo su que secretaria, pasa. María Cantero, sabía lo que estaba viviendo. Sino también, otra más, la ministra de Género, Ayelén Messina. Otra testigo. Otra testigo. Sí. La ministra designada por Alberto Fernández para ese cargo, que sería su bandera más preciada. Insisto, que sería su bandera más preciada. Ahí sí tendríamos un incumplimiento a su deber de funcionaria, claro. ¿No? Okay. Porque era la encargada, o sea, de velar. En ese caso sí podría ser imputada. Sí, y porque ahí tiene claramente la función de velar y proteger justamente los derechos de la mujer, que no lo estaba haciendo. Bien. Cuando ella se acerca a denunciar la situación. En una oportunidad, y fíjense este relato. Sí. Le pedí que me acompañe a dar una entrevista a Brasil. En ese país y en el mundo éramos referentes por tener Ministerio de la Mujer. Así que me pareció apropiado ir con ella y más aún intentar hablarle de lo que vivía. Sí. Recuerdo que después de la conferencia fuimos a cenar y antes nos sentamos afuera y había un banco. Lujo de detalles, ¿eh? Y le dije, tengo que decirte algo. Le muestro la foto y le muestro los videos de Alberto con otra mujer teniendo relaciones en la Casa Rosada. Se queda callada. Dice, no lo puedo creer, Fabi, contá conmigo. Pará un minutito. Ahí vuelve a hablar de hechos que son... Y esto no es que uno se ponga en moralista ni nada. No es, uno pasa por ahí. Pero sexo adentro de la Casa Rosada. O sea, filmado. Ahí también entiendo, cada vez que nos toca ir a hacer un off the record a Casa Rosada, te piden hasta el grupo sanguíneo para entrar. O Alberto Fernández tenía un circuito paralelo de ingresos sin que nadie quede registrado. Seguí, Winocurda. Ahí se habla del tema del ascensor, ¿eh? Ahí lo que se habla es el tema del ascensor, que muchos deslizan que hay imágenes sobre eso. Habrá que verlo. Se queda callada después de que le cuenta que había encontrado video de Alberto con otra mujer teniendo relaciones en la Casa Rosada. Dice, no lo puedo creer, Fabi, contá conmigo.
Estamos hablando de Ayelén Messina, ministra de la Mujer. No lo puedo creer, Fabi, contá conmigo. Y venía al Ministerio de la Mujer. No hizo nada. Después de eso, la encuentro en un día en una cena a la que fui con Alberto. Se acerca y por lo bajo me dice, ¿estás mejor? Sentí que me estaba tomando el pelo. Me pregunté cómo creía factible que la primera dama se presente ante el edificio, que era la bandera y mayor conquista política de mi pareja, el presidente, para decir lo que estaba viviendo. Todo el tiempo le decía a mi pareja que me quería ir, que no aguantaba más, y él me decía que yo siempre me quería ir, que nunca estaba conforme, y repetía, no te vas a llevar a mi hijo. Alicia Barrios es una excelente mujer. Testigo, ¿eh? Sí. Anotamos otra. Sí. Alicia Barrios. Alicia Barrios. Disculpame, Pablo. Yo hablé ayer con Alicia Barrios en la radio, ¿eh? Hicimos una nota larga. Primero porque es mi amiga, la quiero mucho, hace muchos años la conozco. Empecé con ella cuando tenía 15, 16 años. Charlamos largo y tendido. Quizás en un ratito podamos escuchar algún corte de lo que ayer Alicia Barrios me dijo. Pero ratificó todo lo que dice la denuncia. Ahora después, en minutito, lo vamos a escuchar. Vamos a contar qué dice Fabiola que le dijo Alicia Barrios. Entonces, Alicia Barrios es una excelente mujer que sabía lo que yo estaba viviendo, muy cercana al Papa Francisco, y ella dijo que a Olivos entraban periodistas y salían primeras damas, para volver a ser periodista fuera de Olivos, en una nota periodística. Es decir, que es claro que se sabía lo que yo padecía y muy pocos se animaban a hablar. Hasta en ahí, un rato, hasta ahí. Hay otro testigo, ¿eh? Creo que llegamos a contar, y ahora lo vamos a repasar, más de 8 testigos. La lista que vamos a armar, la volvemos a poner el minutito en pantalla. Brevísima pausa, no se muevan de ahí. ...13:34, todo sucede entre Comodoro Py, el departamento de Puerto Madero de Alberto Fernández, donde está recluido. Lleva a Winocur ya casi una semana o un poquito menos, ¿no? Sí. Sin salir. Sí, sí, una semana. Una semana sin salir. Un poquito más, el jueves fue, ¿no? Y lo que está sucediendo en España, ¿no? Que, sí, que sigue se extiende. Sigue la declaración de Fabiola Yáñez aportando más elementos, más nombres, más testigos y un dato que vuelve a aparecer como clave en esta causa, que es el celular de María Cantero. El último capítulo de esta historia se titula Separación, viaje a España, más hostigamiento y amenazas. Los últimos 6 meses en los que aún vivía en la Argentina, él vivía furioso, ya estábamos separados y estaba claro que el destino sería España porque estaba convencido que si ganaban las elecciones presidenciales se podría ir a dicha embajada y me tendría cerca. Pero no me dejaba ir. Fueron meses en donde me mantenía ahí abajo la constante promesa que al otro día me llevaban y así pasaban los meses y yo seguía ahí viviendo todo este maltrato y sin poder irme con mi hijo hasta que finalmente ocurrió. Me trajo a España, pero no me ayudó con los trámites. De hecho, me revocó el pasaporte diplomático mío. Yo no sabía que una primera dama tiene pasaporte diplomático. Bueno, y el de mi hijo. Creo que en parte como otro modo de castigo y control. Alquiló un departamento pequeño en el centro que comparto con mi madre y mi hijo, que son mi único sostén y asistencia. Vivo con temor a salir a la calle. El último tiempo en España, desde que esta causa salió a la luz, he vivido situaciones de terror, como el día sábado 10 de agosto, en donde por algún sistema de inhibidores o algún otro mecanismo que desconozco en los alrededores de mi vivienda que no podía utilizar los celulares. Incluso debí tomar un taxi para asistir a una reunión personal pactada porque el auto de un amigo que me pasó a buscar, que cuenta con la llave electrónica de mando a distancia, no funcionó, lo que nunca antes había ocurrido. Ahí hay un amigo que también podría convertirse en testigo. En la actualidad, siento
que puedo ser víctima de violencia económica también, porque vivo aterrada de no contar con el dinero para pagar el alquiler, la escuela de mi hijo. Yo quiero trabajar, pero actualmente eso es imposible en España y no puedo ni quiero actualmente volver a la Argentina, pese a que es un costo altísimo al estar separada de mis afectos y al obligar con ello a mi madre a estar separada del resto de la familia. Desde que finalmente me mudé a España con mi hijo, el acoso de Fernández no paraba nunca, llamándome a cualquier hora. Se enojaba con mi hijo si no lo quería atender o si lo atiende y no le habla. Ahora ha comenzado a gritarle al niño en forma desaforada: ¿para qué me atendés si no me hablás? Y ante mi reproche de que por favor no lo maltrate, me dice a los gritos que no son hacia nuestro hijo, sino son para mí. También es mi culpa que un niño de 2 años no quiera hablar por teléfono. Hace 2 meses me empezó a amenazar con que se iba a suicidar. Hay gente de su entorno que manipula esto para que yo me asuste y me sienta responsable de todo. No les basta que esté sola con mi hijo, que también tengo que sentirme responsable de que lo que le pasa a él, cuando nunca fui la que inició esto ni participé de actos y hechos de corrupción por los que aquí se investiga. Obviamente completa con algún detalle más de las amenazas que recibió hasta hace muy pocos días, y esto es lo que podría hacer caer la idea de que algún delito podría estar prescripto por el paso, la acción penal por el paso del tiempo. Luego hay un encuadre legal, que es una cuestión muy técnica, el delito en continuidad. Bueno, y lo que pide efectivamente que se investigue. Voy a tapar el DNI, pero quiero cerrar a primer plano con la firma que hace la víctima. Fabiola Andrea Yáñez. El infierno de Fabiola, relatado en unas 25 páginas, capitulado de cómo comienza su vínculo con Alberto Fernández, de cómo es efectivamente esta historia. Analía, te quiero escuchar. Sí, es importante. Ahora lo que estamos viviendo estos últimos minutos es escuchar a la abogada de Alberto manifestarse justamente en contra de esta situación técnica que pasó procesal en el marco de la declaración de Fabiola, que ella quiso estar presente y no la han dejado. Y entiendo acá que hay dos cuestiones. Por un lado, lo penal puramente técnico, en el que no hay por qué, digamos, un abogado defensor no puede estar presente en una declaración. Pero acá se conjuga con los delitos por violencia de género, y repito esto porque es importante en el contexto en el que se está dando esta situación, en el que el juez Ercolini no permitió ingresar a la abogada defensora justamente para proteger a la víctima de esta situación que la afecta directamente, ¿no? Porque Fabiola denunció justamente en una audiencia ante el juez Ercolini y ante el fiscal que seguía siendo acosada con Alberto Fernández psicológicamente para que no hable. Entonces, claro que se va a sentir intimidada si tiene que ampliar su declaración, por lo cual la justicia, teniendo este antecedente, tomaron esta medida restrictiva de correr a la abogada de Alberto Fernández para que Fabiola pueda declarar tranquila. Porque recuerden que tuvo varias descompensaciones a la hora de hablar, lo difícil que es poder hablar, poder denunciar, poder contar. Está hablando de un expresidente de la Nación, nada más y nada menos. Esta medida de correr a la abogada Alberto Fernández tiene que ver con eso. Está claro. Teníamos, por supuesto, preparado un programa distinto, pero esto nos impacta. No me voy del tema. Ya lo quiero cerrar con Fede. Cierro el programa con Fede, volviendo al tema Fernández. Pero paso unos minutitos por el comedor de Luz, una querida amiga de nuestro programa. Allí está Gaby Prosperi. Se viene el Día del Niño. Queríamos estar. Luz, obviamente, nos impactó fuertemente todo lo que está pasando con la denuncia de Fabiola, pero queríamos acompañarte porque sabemos el esfuerzo que haces y bueno, aquí estamos para ayudarte. Gaby, todo tuyo, dale. Bueno, estamos obviamente con Luz,
una persona que, bueno, está muy cerca tuyo también, Facu, desde que llegamos, que te agradece permanentemente esta posibilidad de ayudarla a ella también, porque ella ayuda a todo el barrio aquí en Gleu, pero también ahora necesita ayuda porque viene un día muy sensible, vos lo decías, Día del Niño, Día de las Infancias, y muchos chicos requieren de la ayuda comunitaria del barrio y de Luz para tener una sonrisa, porque tal vez sus papás, sus familias no puedan darle ese regalito. ¿Cómo ayudamos a que vos ayudes, Luz? Hola, Facundo, ¿cómo estás? Hola, Luz. ¿Cómo el grupo, chicos? Hola, Luz, ¿cómo andás? ¿Cómo está? Qué bueno verte y escucharte. Sí, la verdad, les sí, a mí también les agradezco, aparte de la nota esta. La verdad que a mí me impactó el caso Loa, el caso Fernández, sin comentarios, pero es primordial esto, para que toda la gente tome conciencia y haya justicia, tanto claro. Justicia por Fabiola, justicia por Loan, por favor que aparezca, porque eso me rompe el alma y a todos, nos tiene mal. Bueno, y bueno, para por ayudarme, supuesto. Vos sabés, tengo el alias... ¿Qué necesitan amigo para el domingo, Luz? Amigo.seca. ¿Cómo? ¿Qué necesitan para el domingo? Que es un día muy particular, ¿no? Sí, sí, necesitamos mucho porque no vamos a poder festejarlo como el año pasado, que nos teníamos juguetes. Ahora necesitamos de mucho, sacar una sonrisa a los niños. Seguro. Pero algo que se te ocurra que la gente pueda acercarse a donar. Por ejemplo, juguetes viejos, ropa. Juguetes, ropa. En las redes sociales puse juguetes usados en buen estado, lo que puedan, ropa, zapatillas, todo sirve. Esto va a ser Facu. El sábado va a ser la fiesta aquí. Vamos a mostrar ahí, le pido a César. A la derecha para que la gente tenga en cuenta que estamos en el comedor Casa Luigi. En Instagram lo encuentran de la misma manera. Así que si ingresan ahí, en TikTok también, si ingresan a comedor Casa Luigi, ahí ya se contacta con Luz. ¿Digo bien, Luz? Sí, en Face estoy comedor Casa Luigi, en TikTok, en Instagram, en todas las redes. Bien, bien. Repetí entonces, Luz, para tenerlo bien agendado. El alias amigo.diezmo.seca sí. .mp. Bueno, vamos a estar acompañándote estos días y ojalá que el domingo sea, por supuesto, un día con muchas sonrisas, con mucha alegría sí. Por el Día del Niño. Gaby, tu cierre, que me tengo que ir urgente, mandar un beso grande a Lucia y a todas las colaboradoras del comedor. El cierre es tuyo, Gaby, dale. Nosotros vamos a seguir acá. Mucha gente hoy estuvo llegando a buscar su ración. Lo hizo. No nos dio el tiempo porque vinieron más tempranito. Pero permanentemente Luz abre no solamente su casa, sino su corazón para darle una ayuda a todo el barrio. Hoy era el día de la merienda. Dio la comida porque obviamente veníamos nosotros para darle unas manos. Vimos la cantidad de gente que hay. Todos los días se junta aquí. La Casa de Luz es una casa de encuentro para el barrio, una casa de ayuda, una casa de amor. ¿Está bien? Sí, sí. Y estamos con el pan que nos trae la parrilla Don Roque, que todos los días nos trae pan y él también nos va a ayudar para el Día del Niño. Nuestro municipio que también nos dio juguetes, una parte. Y bueno, siempre estamos con la gente y siempre... Las personas nos ayudan, agradecida bien, a todos, ¿no? Bien. Y agradecida, bueno, a todos. Beso Facu, enorme, Luz. Su granito de arena también. Facundo Pastor ya nos dio su grano de arena, siempre está con nosotros. Claro que sí. Bastante. Claro que sí. Gracias a todos, chicos, gracias. Beso gracias. Enorme, Luz, te queremos gracias. Mucho, gracias. Y ayudar y a colaborar. 13:46. 10 minutos finales del programa, caso Loan, 2 meses, ya volvemos al cierre con el tema Alberto Fernández, pero no queremos dejar absolutamente nada fuera. Alejandro Pueblas, Ale, ¿cómo andás? Facu, ¿cómo te va? Buenas tardes y obviamente la justicia sigue perdida. Me encontré en Goya otra vez con hipótesis que la verdad, sinceramente, insulta la inteligencia de cualquier ciudadano de este país, diciendo ahora que se le pudo haber escapado un tiro
a un vaqueano que le pegaron un escopetazo a Loan. Bueno, cuénteme dónde está el cuerpo, dónde hay mancha hemática, dónde pueden haber pasado todas esas cosas, dónde se encontró un perdigón. Cosas que la justicia va rondando, versiones que van saliendo, Facu, que nos encontramos sinceramente con eso. Para destacar hoy, está todavía declarando Sebastián Insaurralde, el intendente del 9 de julio, que hace unos días se reunió en privado con el gobernador. Atención con esto también, tuvo una reunión privada, quiso ser escondida, algunos medios los pudieron obviamente documentar y estuvieron reunidos unas cuantas horas cerca del 9 de julio. No solamente eso, atención con lo que dijo Catalina. Ahora sí la justicia está investigando este supuesto estadounidense, este muchacho, el cual tiene toda la información en la justicia. Le hicieron un careo con una imagen fotográfica y Catalina dijo, estuvo en mi casa y quiso hacerme mentir como que fue un accidente. Bueno, atención lo que pueda llegar a suceder en las próximas horas con esa rama de la investigación. Un hombre tatuado en la cara, como decían los nenes. Un hombre con un tatuaje a esta altura que dice que viene de una ONG que se dedica a rescatar menores y demás. La situación es compleja también por ese lado, Facu. Empiezan a aparecer más personajes. Claro. A ver, hoy a la noche va a pasar algo importante, Ale. Quizás en términos de reacción popular, vos que conocés esta historia como nadie, y celebramos que esté de vuelta por allá porque necesitamos no aflojarle, Ale, porque en cuanto aflojemos un poco, esta historia queda en la nada. Hoy va a estar la madre, la hermana Peloni, y va a participar de una marcha y sí, va a ser inevitable las evocaciones a lo que fue el caso María Soledad. Tal cual, va a ser gran parte de esa marcha, también la gente que va a venir. Están viniendo ya de diferentes lugares que han venido a saludar, algunas personas que se fueron a reunir en otros lugares y se van a congregar. Ya han dejado algunas banderas frente a Fiscalía, sí, estuvieron más temprano. Por eso estimamos que en unas horas, Facu, aquí va a ser multitudinaria la marcha y se va a hacer un cordón policial, estimo, similar a lo que fue el día que vino a declarar Maciel. Si bien dicen que va a ser sin violencia y demás, bueno, la gente de Goya no es la gente de 9 de julio, hay que decirlo, es un poquito más efervescente, así que estamos a la espera de lo que pueda llegar a suceder en horas más tardes, estando la familia aquí exigiendo la respuesta. Claro, claro, claro. Ale, me interesa saber esto que te pasó ni bien llegaste, es decir, de encontrarte con una historia que conocés, porque la cubriste con un nivel de intensidad muy importante, pero que de repente me acuerdo que a mitad de tu cobertura, un día gritaste enojado al aire, nadie está buscando a Loan. Y a partir de ese momento, nadie más buscó a Loan. Es que hay que, estos días que no estuve, tuve que entender que la forma del país, ¿sí?, ya es país, de buscar a un niño desaparecido es la alerta Sofía. Se acabó. Está activado. O sea, cuando vos decís, che, lo buscan a Loan, sí, está la alerta Sofía, te responden. Che, lo buscan a Loan, está la alerta Sofía activado. Che, lo buscan, está la alerta Sofía. Bueno, se ve que es la única forma de buscarlo. No se lo busca el 9 de julio, ya. No se lo busca en los partidos aledaños, no se lo busca en Corrientes. No sé si se lo busca en Argentina, Facu. Claro. Y eso también hay que ser sinceros. Claro. Hoy se busca un culpable, no se busca un niño de 5 años. Bueno, gravísimo. Ale, te mando un abrazo grande, seguramente en minutos vas a profundizar con los chicos como cada tarde que nos tienen obviamente cautivos de la pantalla para ver cómo sigue esta historia. Y repito, celebramos, Ale, que estés allí. Sabemos que obviamente hay esfuerzos personales y familiares que hace que uno vaya y venga, pero es importante que no perdamos mirada del caso, ¿sí? Hay cosas, Facu, que no lo vas a poder creer. Acabo de enterar cosas y hay pruebas y documentos que no se pueden creer. Bien, ahí está entrando Nahuel, está entrando Diego y todo el equipo, y está Lucía también, así que se quedan, no se muevan de ahí, porque Ale va a contar detalles muy importantes con los chicos, ¿sí? En minutitos. 3 minutos finales, vuelvo al tema de Alberto Fernández. ¿Alguna novedad de España? Sí, sigue declarando Cata. Sigue declarando Fabiola en esta audiencia por Zoom. Ella desde Madrid, acompañada por su abogada Mariana Gallego. Hay que ver después qué medidas se toman. Lleva 2 horas Cata declarando. Sí, lleva 2 horas y atención, porque después de esta declaración probablemente no sabremos cuándo, pero se venga la citación e indagatoria de Alberto Fernández. ¿Puedo hacer una pregunta, abrir una pregunta? Primero te quiero preguntar, Fede, ¿le pueden quitar el privilegio
previsional la jubilación de expresidente o no? Hay proyectos para eso. Claro, hay algunos proyectos que buscaban extender lo que es el artículo 29 de esa ley, que dice que la causal de eximición de esa prestación honorífica es solamente en caso de juicio político o removido por mal desempeño. Recordemos claro. que es la ley que también incluye a los magistrados del Poder Judicial, que esa es la parte contributiva. La parte no contributiva es la de expresidentes y ministro de la Corte Suprema. Claro. Con Amado Vudú, por ejemplo... Se habló mucho de esto con Vudú. Y de hecho se le suspendió. Con el procesamiento de Cristina. Y de hecho se le suspendió a Amado Vudú. La Oficina Anticorrupción había hecho un dictamen equiparando la situación de ser imputado o tener condenas a esta situación de... mal desempeño, que en realidad es la única causal legal para que claro. esta prestación no se suspenda su pago. Claro, y abro una pregunta, tienen que ser 30 segundos de cada uno para el final. ¿Analía puede ir preso Alberto Fernández? Lo dudo, pero podría ir. Podría. Rescata. Que si se prueban todas las acusaciones que tiene en su contra, tanto de corrupción como de violencia de género, debería ir preso. ¿Pablo? Más allá de la cuestión de fondo, la gran pregunta es si puede llegar a ir preso ahora por tratar de entorpecer la causa, por violar alguna perimetral o alguna medida, alguna medida restrictiva. Por eso me parece que el foco, más allá de la cuestión de fondo, sí. que llevará sí. un tiempo, lo que sea, la pregunta es si puede ir preso ahora. Y eso se va a decidir en función de las actitudes y acciones que tome Alberto Fernández, que hasta ahora no fue nunca demasiado cuidadoso, ni siendo presidente, ni ahora en el banquillo de los acusados. Bien. A todos, muchísimas, Fede, muchas gracias. También teníamos pensado consultorio, pero estos días nos arrasan. Tenemos más, nos ha quedado material afuera. Hay algunos documentos médicos que quizás mañana podemos profundizar. Gracias, Fede. Gracias, Analía. Cata, Pablo. Gracias. Mañana, 12 del mediodía, como cada día... Aquí en la pantalla A24, se quedan ahora en la continuidad. Chau, chau.